subterránea, la zona de captura de agua subterránea en la mina Cerro Verde. Y no sé si vamos a tener tiempo de investigar en detalle a la parte de Cerro Verde, pero yo puedo enseñar las conclusiones y, por supuesto, Cerro Verde podría operar, entonces tapo abierto. No está pues a su profundidad completa todavía, pero la idea va a ser lo mismo cuando ellos cierren el pozo. Entonces tenemos dos casos verdaderos. El primero pues es una mina de oro en Colorado, donde para el capo estaba minerando con roca de desmonte y relaves, okay? Pero ahora pues antes este era pues el cierre inicial del capo abierto en esa mina, pero después lo que pasó es que la contaminante o la contaminación a las aguas superficiales, a las abajo de la mina, estaba peor cuando cerraron el tapo. Y para Cerro Verde, ellos van a dejar abierto el tapo y vamos a investigar si podemos usar el tapo como un mecanismo para capturar contaminantes de filtración a los botaderos y tal vez filtración de la cancha de velado también, la presa de velado. Voy a compartir con ustedes en detalle y esa es una modelación macro y voy a pues, pasar muy rápidamente por la mayoría de las láminas. Y vamos a enfocar en las conclusiones. El Summerfield está en el estado de Colorado y ese pues no está muy claro, pero está en la parte sur oeste del estado. Era una mina antigua que estaba últimamente cambiaron la operación. Era inicialmente una mina subterránea, con labores subterráneas, y aquí estaban los bocaminas, dos bocaminas aquí. Después, en los años 70, abrieron otra vez la mina con tapo abierto, una plataforma de exhibición, y presa de relaves, más o menos, se llama mud dumps, pero básicamente es una presa de relaves y más botaderos. El problema, aquí está también el agua de los relaves. El problema es que esa quebrada que se llama Weisman Fork es el río que recibe todos los contaminantes de la mina, ¿ok? Y inicialmente entre 1994 y 2001 había, bueno, inicialmente hicieron toda la mina y ese era hecho por el Bureau of Reclamation del gobierno federal y ellos bueno, hicieron mucho trabajo y construyeron canales de elevación y muchas obras y para bajar la potencial para contaminación. El tapo abierto estaba relleno con roca y relaves. El botelero o los botaderos estaban tenían cobertura con suelo y revegetación. Las labores subterráneas pusieron tapones, okay, para
minimizar el agua o para regular, es mejor, para tener gastos o flujos de las labores subterráneas en forma constante, porque hay una planta de tratamiento, la planta de tratamiento químico usando cal, básicamente, para tratar el agua o los contaminantes del agua. El depósito regenerable también, cobertura con suelo y vegetación, y deposición de los lados de la planta de tratamiento en una poza cerca del tajo. Esa poza estaba acá. Okay. Este pues es el tajo abierto, ya lleno, y con el high wall, ese es un problema, y la plataforma de lixiviación, el viejo cancha de drenajes, botadero acá, la quebrada que está recibiendo contaminación por acá, pasa a ver de orden. Esa poza de almacenamiento. Y la planta vieja que ustedes vieron ayer, el tratamiento está aquí. Este era pues sacado en 1999 durante pues la reclamación o la cierre inicial de toda la mina. Y en 1980 parecía aquí, pues había mucha actividad. Y este pues es otra vista con indicaciones o palabras que dicen con el cual. Ok, entonces, Summerville pues es un caso no único, pero muy semejante, me parece, a minas con campos abiertos y labores subterráneas y plataformas de lixiviación, todos los componentes que posiblemente ustedes tienen que cerrar un día, ¿no? Y está pues en una altura semejante a las minas aquí en el Perú, más que 3.000 metros sobre el nivel del mar. Recibe una precipitación anual de 419 milímetros al año, pero aquí la mayoría de la precipitación cae durante el invierno en la forma de nieve. Y no solamente eso, las temperaturas están muy bajas y durante el invierno el nieve queda hasta pues una profundidad entre 1 metro y 2 metros, dependiendo del año, ¿no? Y ese es un promedio, y algunos años ellos reciben no sé, doble o la mitad. Ese es el rango de precipitación. Entonces, en algunos años no hay mucha nieve, pero en otros años hay mucha nieve y todo hay deshielo en los meses de abril y mayo, básicamente, esos 2 meses, muy rápidamente. Ok, el problema es que cuando hay deshielo de nieve, hay infiltración de parte del agua a las labores subterráneas o por las coberturas o el resto pues es básicamente escorrentía, y por eso construyeron canales para capturar la escorrentía. El problema era que pues hay mucha escorrentía durante la primavera y la planta de tratamiento no puede tratar todo el agua ni pueden capturar y almacenar toda esa escorrentía. Y la escorrentía, las concentraciones de contaminantes en la escorrentía puede ser mínimo o pueden ser altas concentraciones o mínimo, pues depende. Pero nadie sabe exactamente
de año tras año qué exactamente qué va a pasar. Entonces, yo estaba pues el ingeniero principal que firmó los planes y todo eso para el estado de Colorado para el cierre de site-wide entre 2003 y 2005. Y ese es porque continuaron la contaminación, ellos con contaminación del medio ambiente, a causa principalmente por escorrentía y por manantiales ácidos. Por filtraciones a las labores subterráneas. Entonces, nuestro contrato era la construcción de canales de desvío, una fosa de sedimentación para controlar sedimentos y dar el high wall del tapo, porque la parte del high wall o del capo que no estaba relleno, había una depresión, formó una lagunita durante la primavera. El estado de Colorado quería transportar ese agua directamente a la planta de tratamiento. Entonces, no sería posible tener muchos elementos en esa agua, o pues la planta de tratamiento no va a funcionar bien, ¿no? Entonces, esa era parte de nuestro trabajo. También, cuando si esa fosa de sedimentación estaba relleno o lleno de agua, queríamos tener un mecanismo para que no había un derrame sin control, ¿no? Entonces, construimos un vertedor para desviar las escorrentías en exceso de la precipitación o el pico del hidrograma de la precipitación de 10 años con 24 horas. También diseñamos un tubo de transporte para la escorrentía directamente a la planta de tratamiento y ese canal, ese vertedor, descargó a un canal que fue a una fosa de alimentación, es la misma fosa. Aquí está el highwall. Este es nuestra OS base. Diseñamos ese como un pozo de sedimentación. Y voy a presentar detalles del diseño de esa fosa de sedimentación y el tubo que pasa aquí a la planta. Y el canal también fue pasa por acá hasta acá, más o menos, ¿no? Bueno, porque yo tengo más detalles de eso. Entonces, nuestro parte del proyecto, no estamos hablando de la plataforma ni los bombilleros, era pues capturar agua del high wall en una fosa de sedimentación y pues pasar esa agua directamente a la planta de tratamiento. Y si teníamos mucha agua que no se puede pasar directamente a la planta, teníamos un vertedor aquí, un canal que pasa el agua a ese pozo de sedimentación. Antes ese no era el caso. El caso es que pasó toda esa agua directamente a la quebrada con todas sus contaminaciones. Y ese pues es un área de una cuenca. Bueno, esa es la cuenca de aquí, no se puede ver todo, que está parte de la fosa de sedimentación aquí. Y ese era pues inicialmente el cierre inicial, y todas las líneas azules están canales. Canales que pasan aquí, inicialmente ese canal pasó por acá, hasta acá y directamente a la quebrada. Ahora pues
nuestro cargo era pues ese diseño de ese pozo de sedimentación, un tubo que pasó acá, por acá, y a la parte del campo de aquí. Y vamos a investigar luego las otras obras que diseñamos también. Nada más, había mucha erosión del agua y se puede ver que hay mucho material de cimiento y cuando la nieve, la nieve pues contiene contaminantes y todos los contaminantes están acumulando aquí y entonces descargando directamente al medio ambiente. Erosión. Otra vista del high wall antes de las obras que construimos, y puede ver la restauración o revegetación de parte del área cerca del high wall, y la ruta del tubo de HDPE estaba de aquí acá alrededor por los árboles y a la parte del tratamiento aquí. Y es obvio que tenemos paludes muy pendientes, entonces el diseño del tubo era pues, tuvimos que incluir ciertas cosas como válvulas, relieve de presión, todas esas cosas. Empezamos con la construcción de los canales que van a capturar el agua y pasar la escorrentía a la fosa de sedimentación. Tuvimos un canal acá, por acá, hasta la fosa. Y voy a enseñar en una próxima presentación de dónde venía pues, la roca para los canales. Y esa es una foto del canal final, más o menos, y la pose de sedimentación aquí. Y había otro canal aquí al otro lado también, para capturar toda la escorrentía contaminada de la área. Es otra vista durante la construcción. Y otra vista del canal de Respiro, del Jago, y más fotos. Pues es la fosa de sedimentación acá, es más extenso, pero pues, la idea era pues, tener protección de erosión cuando entra el agua en el canal. Otra vista. Otra vista del canal y otra vista del canal de sedimentación, que no está completo, pero casi completo. Y otra vista. Y esta es la construcción de la fosa y tuvimos que hacer un poco de corte y de heno para poner un dique que va a formar la fosa, y entonces después de eso construimos una obra aquí para asegurar que teníamos aguas sin movimiento para la sedimentación de los sedimentos y también el retroprogramado. Esta es otra vista de la construcción de la fosa. Y aquí están cortando el dique para instalar parte de la obra de efluentes para el agua y también el retroprogramado. Y aquí está la obra que filtra el agua
Depois dessa meditação, que lá eu passo por essa obra ao tubo, e essa é a secção do alveolo. E, então, essa é a entrada, por supuesto, da tuberia perforada. Da tuberia perforada, era essa tuberia com roca ao redor para suporte, mas com esses olhos. E a água aqui está pues, mais ou menos limpio, mas temos somente deixar entrar água em uma taça contínua ou uma taça baixa para que a planta de tratamento possa aceitar esse fluxo. ¿No? Então, isso é muito comum na construção de poços de sedimentação. E você provavelmente já fez isso também, no desenho de poços de sedimentação. Então, mira, temos desenhado aqui no Peru coisas semelhantes com esse tubo vertical separado. E esta é uma vista do tubo com os olhos, e esta é a parte que sale, e esta é a parte vertical. E esta é a parte de cima de todo, e pusimos entradas aqui para que el agua pueda entrar si había mucho agua. Eso es como parecía la entrada al fin de la construcción. Y aquí está el canal, el vertedor, y el canal es un vertedor simple, sencillo. Si hay más agua que puede aceptar esa obra, va a subir el nivel dentro de la fosa de sedimentación y pasar en ese canal hasta la fosa de almacenamiento. Y de esa fosa de almacenamiento puede bombear agua directamente a la planta de parque. Otra vista del canal. Y el reto pues era cuando estábamos diseñando y construyendo ese tubo. Ese es un tubo de HDPE, no me acuerdo exactamente el diámetro, 8 pulgadas, 10 pulgadas o algo así, pero viene de muy arriba, de la fosa de sedimentación hasta la parte de la planta. Las condiciones de construcción eran pues, un poco difíciles, como tenemos aquí en el Perú, con paredes muy pendientes, pero lo hicieron sin problemas la contrapista. Tuvimos que tener conexiones entre secciones del tubo de HDPE, me parece que es como 8 pulgadas aquí, ¿no? Y usaban ese. Método de conectores con esas no eran solamente como se dice welded joints, sino estaban con holes, ¿no? Para la construcción. Este pues obviamente es una de las válvulas de reducción de presión que están instalando. E hicimos dos o tres de esos en el fondo. Y tuvimos que probar que las conexiones, ese es un ejemplo de las conexiones entre secciones del tubo, y están haciendo una prueba de presión para asegurar que no haya fugas, etcétera, que está sellado. Será completamente futuro. Y están haciendo la misma prueba para la válvula de presión.
Y pues este básicamente es el año después que construimos este, los canales para el highwall. Y la cosa de sedimentación es la obra de salida y también el canal H, como red de oro. Es una vista que he tomado, una foto que sacamos en mayo, junio. Aquí está parte de la fosa de sedimentación en acción y se puede ver que todo el agua está entrando por la roca, la tubería vertical de perforación y pasando por el tubo hasta la parte de la cabeza. Y la idea es mantener esa fosa como una fosa seca, ¿no? Durante la mayoría del año, y solamente opera cuando hay lluvia durante el verano o deshielo durante la primavera. La anterior. No, ese es nieve. Nieve, pues cuando hay viento, y nieve muere, ¿no? En el viento. Y ese es un snowdrift, se llama. Un drift. Y la nieve acumula pues aquí por todo el área durante el invierno. Y en abril empieza de cielo empieza, pero no es uniforme, por supuesto. Y esa porque es una pendiente, un pendiente, y creo que en norte, esa calud tiene su cara al norte, okay. Entonces en el norte el sol no toca, casi no toca este calud o paredes que tiene su cara al norte, ¿no? Sur sí, este sí, oeste sí. Okay. Estoy hablando de segunda ronda, solo nieve. Es solo nieve. Yeah, solo nieve. No, nunca hemos tenido mucho problema con derrame, pero sí, ellos tienen que entrar para mantener esa fosa y remover, por supuesto, deslizamientos o material que pasa abajo. Sí, no hay duda. Este es el problema con obras de ingeniería, es que hay que mantenerlo. Hay que mantener las obras. Y en cierre, ese es muy importante, mantenimiento y monitoreo. En este caso no tenemos monitoreo de aguas subterráneas, solamente agua superficial, porque esa es la fuente de agua para granjeros aguas abajo, y para recreación, para el medio ambiente, para peces y otros animales. Entonces la idea era pues bajar las concentraciones de constituentes disueltos en esa quebrada, Whiteman Fork, y por eso tuvimos que entrar después de cierre inicial y hacer más, mucho más trabajo, millones de dólares de trabajo. Y una de las obras era pues capturar la escorrentía contaminada del highwall, del capo abierto que estaba aquí antes. Otra vista del canal, y esa es la pose de almacenamiento con mirando aguas abajo, creo. Yeah, aguas abajo. El vertedor de esa fosa está aquí. Y si sube el agua aquí en esa fosa, también hay aguas contaminadas pasando aguas abajo a la right before. Entonces es muy difícil operar porque hay que operar ese para su nivel y también otras obras que están tratando de pasar agua esa fosa de almacenamiento o directamente a la parte de tratamiento, pero no hay capacidad para
todo. Entonces, es una operación. Esa es la planta nueva, otra vez, vista de la cosa de almacenamiento. Ok, y vamos a tener una pausa. Para terminar el medio día. Pero ese es el tipo de obras que típicamente hay que construir para el control de los ambientes. Y están muy directivos, pues, haciendo ese.